Hola, bienvenidos a canal Curiosidades de Mamá. Hoy voy a preparar una chilacayota. Lo voy a preparar en agua y en bolis. Para esto voy a lavarlo bien bien con jabón y después enjuagarlo. De hecho se da en los árboles, pero al momento de cortarlo, lo a veces se cae y se llena de tierra, por eso mejor lavarlo bien con jabón y esté limpio. Ahora voy a lavar el machete con el que lo voy a cortar porque le voy a quitar toda la cáscara y lo voy a hervir sin cáscara. También lo lavo con jabón. Está bien lavado. Ahora sí le voy a quitar la cáscara y lo voy cortando en cuadritos para que al momento de retirar la cáscara sea rápido. Ya le retiro la cáscara lo que se pueda y ya lo que quede, y otra vez volver a cortarlo para retirarlo todo. El chiste es que no tenga cáscara al momento de ponerlo a cocer, porque esto no lo voy a colar. Lo que no quiero es que tenga cáscara. Tratar de retirar toda la cáscara. Ya cuando le quite la cáscara lo voy echando en esta cubeta. Me cuesta un poco cortarlo porque la chilacayota ya está muy maciza. Entonces cuesta. Pero pues sí se quita la cáscara. Nada más es tener paciencia. Pues así debe de quedar como esta parte. Pero como les digo que ya está muy maciza la chilacayote, entonces sí cuesta. El chiste es buscarle la manera de poder retirar la cáscara. Ya lo que resta se lo quito con un cuchillo porque con el machete me cuesta. Como está muy grande, entonces ya me apoyo con un cuchillo. Poco a poco le voy retirando la cáscara. Entonces así debe de quedar mi chilacayota después de quitarle la cáscara. Ya partí mi chilacayota a la mitad y ahora sí le voy a quitar las semillas y lo voy partiendo por partes para que no me cueste. Y las semillas se lo voy a quitar porque como voy a hacer bolis, aquí lo conocemos como bolis o hielitos, bueno, dependiendo de los lugar, del lugar, hielito o bolis. Como lo voy a licuar en la licuadora, entonces si lo muelo con todo y semilla, queda la cascarita. Y lo que no quiero es colarlo porque quiero la pulpa en el bolis. Yo ya le quité una parte de semillas, lo voy echando aquí y así lo voy haciendo hasta quitarle toda la semilla. Ya para hacer agua, pues ya sería diferente, que también le puedo poner un poquito de semilla, pero eso ya sería al gusto. Porque también al momento de hacer agua con las semillas también, a mí me gusta que tenga semillitas, pero como yo voy a hacer bolis y agua, pues ya ahí ya le voy poniendo las semillitas. La chilacayota lo podemos hacer de diferentes maneras, en agua, en dulce, hervido o en guisado. Ya le retiré toda la cáscara, aquí tengo la chilacayota ya limpia y aquí tengo la semilla. Entonces ya tengo todo esto listo, ahora en una vaporera voy a poner aproximadamente 3 litros de agua. Aquí tengo mi agua. Para eso voy a ocupar 1 kilo de piloncillo o panela. Si lo conocemos aquí como panela o piloncillo, unas cascaritas de limón que le da un sabor igual muy rico, unos clavitos, son 2, 4, 6, 8, 10 clavitos, y canela, lo que le voy a poner a mi agua
para que empiece a hervir. Le voy a poner un kilo de piloncillo. Le agrego la canela. Y el clavo se lo voy a poner cuando ya empiece a hervir mi chilacayota. Igual junto con las cascaritas de limón. O sea, esto lo voy a tapar. Y ahora sí lo voy a pasar al fuego para que empiece a hervir. Ya que empiece a hervir, ya le pongo la chilacayota. Entonces ya lo puse al fuego. Hasta que se deshaga el piloncillo y empiece a hervir esto, ya le pongo la chilacayota. La olla ya empezó a hervir. Ahora sí le voy a echar la chilacayota. Se lo voy a echar poco a poco para que ahorita lo mueva y no me cueste. Le voy a poner los clavos. Y le voy a echar la cáscara de limón. El clavo y la cáscara de limón. Y esto se le echa porque le da un buen sabor. Por eso se le echa. Lo muevo para que le dé buen sabor al clavo y las cáscaras de limón. Y esto lo voy a estar moviendo constantemente. Lo tapo. Entonces ya está hirviendo mi chilacayota. Lo revuelvo bien para que se cueza parejo. Ya cambió el color por el piloncillo. Se agarró el color del piloncillo, cafecito. Se tiene que cocer muy bien para que queden ricos los bolis. Y ya aproximadamente en 30 minutos pues ya va a estar listo. Ya le tengo que mover constantemente. Ya quedó mi chilacayota. Quedó bien suavecita. Y bien rico. Entonces ya lo voy a retirar del fuego. Así tiene que quedar mi chilacayota. Entonces ya me voy a esperar para que se enfríe. Y a empezar a hacer preparar mis bolis o hielitos. Entonces ya les estaría mostrando cómo se preparan los bolis o hielitos. Chilacayota. Entonces así quedó mi chilacayota ya fría. Y ahora sí voy a preparar primero el agua. Me apoyo con un cucharón. Ya le pongo unos hielitos porque como hace mucho calor, entonces frío, sabe muy rico. Entonces le voy a poner unos hielitos. Lo revuelvo para que se deshaga el hielo. Y así tiene que quedar mi agua de chilacayota. Ahora sí lo voy a probar. Me sirvo un poco en el vaso. Yo le pongo un limoncito. El limoncito le da un sabor agridulce. Sabe muy rico así. Entonces así quedó mi rica agua de chilacayota. Quedó muy rica, más con el hielito. Con este calor, pues sí, se antoja. Las personas que tengan a su alcance una chilacayota, se las recomiendo para que lo preparen, porque queda muy rico. Como les decía que iba a preparar unos hielitos o bolis de hielo, aquí yo ya tengo mi chilacayota ya molida en la licuadora. Primero voy a preparar son 3 bolis. Ya lo he hecho en una jarrita, porque si lo he hecho con el cucharón se me cae. Entonces es mejor con la jarra. Entonces para hacerlo lo agarro de aquí, le doy unas vueltas, lo amarro esa parte, lo jalo, no, que no quede hasta la punta, nada más que quede así. Ya lo hago así, bueno, lo aplasto para que salgan grandes y no salgan muy duras los hielos. Así, así. Y al momento de acomodarlos en el congelador, igual así. Preparo el otro. Que no quede hasta aquí porque, como digo, que les queda muy duro
hielito, entonces al momento de comerlo, pues sí cuesta. O sea, sí queda suavecito. Voy a preparar unas paletas. Y aquí, pues como cuando nosotros compramos este yogur, pues lo que hacemos es lavar los vasos y reutilizarlos. Ya lo ocupamos para hacer este hielos o paletas. Entonces, esta vez yo voy a hacer paletas de chilacayota y estos palitos pues igual los hacemos aquí. Secamos la madera y ya los cortamos y ya hacemos los palitos para las paletas. Y esto es para reciclar tanto la madera y los vasos para no contaminar. Lo echo en el vaso. Ya en tiempos de calor como ahorita, pues sí, se antoja unos hielitos o agua de chilacayota. Al momento de echarlo, pues como les digo, acomodar esto. Y ya poner los vasos de chilacayota, ya cuando empiece a congelarse, se le pone el palito, pero yo mientras pues lo voy a hacer así. Y al ratito cuando ya empiece a congelarse bien, pues ya lo voy centrando. Así quedan mis bolis o hielitos de chilacayota y las paletas de chilacayota. Entonces ya cuando estén listos mis hielitos y las paletas, ya se los muestro cuando ya estén congeladas. Así quedaron mis hielitos de chilacayota. Esta es la paleta de chilacayota. Pues aquí se me olvidó poner el palito en medio, como les decía, pero pues así tiene que quedar. Entonces aquí invité a mi mamá para que pruebe uno de mis hielitos, para que ella me diga qué tal me quedó. Voy a probarlas, qué tal te quedaron, hija. Como ahorita pues es tiempo de calor, pues es cae bonito, cae bien el hielito con chilacayota. Pues voy a probarla. Te salió muy suavecita, hija. Y el sabor está perfectamente de la canela y del azúcar. Del azúcar, del piloncillo y del clavo. Es que el clavo le da un sabor a la chilacayota. Entonces, estas son otras de las curiosidades de mamá. Espero que les haya gustado este video y esta receta de la chilacayota. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse.